Danielito, pero está justificando. No, pero está de soberano. Está de soberano. Duro, Danielito. Duro. Dedicar el segmento en el día de hoy. Hermano, padre, amigo y compadre. Miguel Ángel Holguín y García Migue. Michael es de los seres humanos más nobles que he podido conocer en mi vida. Así es que Michael, contento de todo. Así que Michael, felicidades y contento y disfrutando tu éxito. Si quiere interactuar conmigo, a lo vía Robert Sánchez RD, ahí estamos. Robert Sánchez RD. Desde Italia, mi amigo José. Está por aquí, José, que es un amigo que le da seguimiento a nuestro trabajo. Mi hermano José. Entrando en materia, yo siempre he creído que una persona tiene derecho a una segunda oportunidad. Y si comete un error, quizás una tercera y una casi tercera oportunidad. Pero cuando alguien es reincidente en casos quedando mal, debe revisarse. En la ciudad de Nueva York, yo conozco pocos empresarios artísticos serios. Quizá de esa mano me sobran dedos. De los empresarios artísticos serios, es posible que me sobren. Hay uno al cual no conozco, nunca lo he visto personal, pero lo único que escucho de él, y si busco en un buscador en Google, por ejemplo, el lío es que debe, es que quedó mal. Me refiero a un señor llamado Máximo Andújar. Según tengo entendido, Máximo Andújar, padre, fue un hombre de una seriedad incuestionable. Pero en el caso de este joven que está en pantalla, que no tengo el placer de conocerlo, debe revisarse. Porque quizás en los años 70 y 80... tú quedabas mal y después quedabas mal y como que no había problema. Hoy en día lo malo trasciende muy rápido. Un caso tuvo con Don Miguelo de un supuesto cheque, que eso no se aclaró, no sé en qué quedó. Un lío con Vaqueró. Un lío con una visa de Jamford, que supuestamente le cobró el visado y nunca se lo ejecutó. Pues ahora me dice Porfirio Rodríguez Etze, manager de Al-Hasa, que este señor vendió una gira allá sin agotar el procedimiento del visado de los músicos. Y según Setse, falsificó un documento de la embajada norteamericana. Ese señor que está ahí, de ser así, este señor Máximo Andújar está a tiempo de buscarle la vuelta, de bajarle algo, porque no es posible que tú quedes mal siempre. Y un lío, otro lío, mañana otro lío, pasado otro lío, y la semana que viene otro lío. Porque eso no es posible. Entonces ahí me están diciendo como que están queriendo culpar a la Hasá. Es que el artista no maneja depósito, lo maneja el empresario. Entonces, Máximo, yo no te conozco. Por ejemplo, miren ahí esa situación. Setse me envió a mí un documento que cuando él fue a la embajada, al consulado, le dijeron aquí, que Máximo lo falsificó. Pero cuando tú me hablas a mí de que una persona es capaz de hacer eso, supuestamente, porque yo no lo vi, fue lo que me informó Setse, tiene que revisarte, Máximo. Tú eres un tipo joven, es una plaza interesante la de Nueva York, pero no es posible. No es posible. Me gustaría escuchar tu versión, a ver qué tal. Cambiando de información, llévame a la música, Miguel. Si algo me indigna a mí, y pierdo los cabales rápidamente, es ver el maltrato animal. Yo no le cojo esa. Yo me mato con quien sea. Más fácil por un animal que por una persona. Y quienes me conocen saben. Espérate, no me lo ponga el video. Y quienes me conocen saben hasta qué punto yo he llegado. En un municipio de la provincia de Duarte, en Villas Rivas, dos malnacidos. Miren cómo llevaban este perro. Este animalito parece que estaba herido. Venme robando el video para irlo narrando. El animal va herido en una de sus patas, en las patas traseras. Esos dos malnacidos que van ahí, en vez de montarlo en el motor, miren cómo lo llevan. Déjame el video que ruede un poquito para que ustedes vean cómo la sangre está ahí. Y entonces, aparte de que existe la ley 248-12, que es sobre protección animal, debería existir un régimen de consecuencia en este país. Pero yo quiero que ustedes vean cómo el que está grabando el video lo está narrando como que es un chiste. Porque si existiera realmente un régimen de consecuencia y esos tipos estuvieran presos pero por años,
aquí se fuera tomando conciencia. Miren eso. La indolencia, ¿hasta dónde llega la indolencia? Me dijo una señora, y yo colgué ese video en las redes sociales, que todo el que le hace daño a un animal lo paga, pero multiplicado por millones. Aunque no consigan un castigo terrenal, que se preparen. Aunque no consigan un castigo de la justicia, que se preparen. Así está nuestro país. Ya para finalizar, yo quiero colgar ahí un collage de fotos de... Hace años que se hablaba aquí de que el poder político, de que el que tenía poder político lo tenía todo. Sin embargo, y es posible que me digan bocina, denle para allá. Señores, eso está cambiando. Estamos viendo en pantalla ahí cuatro personalidades con poder político y los cuatro están tras las rejas. Nos referimos a Manuel Rivas. Miren la foto ahí de ellos ya tras las rejas. Manuel Rivas es director de la ONSA. Blas Peralta, importante sindicalista. Marlin Martínez y Donny Santana. Dos están cumpliendo medidas de coerción y dos de ellos, en el caso de Blas Peralta y Marlin Martínez, están condenados. ¿Qué es lo que quiero decir? Y bajen aquí. Quizá en los años 70, 80, se hablaba de que quien tenía poder político lo tenía todo y era intocable. Parece ser que ya existe una voluntad política de que quien la hace la paga. Esa gente que están ahí tienen dinero. Y tienen poder, o tenían poder, no le valió. Quienes estén haciendo la suya todavía y quieren escudarse de un supuesto poder, no se jueguen. Que parece ser que existe una intención, una voluntad política y judicial de que las cosas sean como son. Quiero agradecer a los amigos de Viva, de Real After Party. Será el día martes luego del Premio Soberano. El único Real After Party. Ahí estaremos como miembro de la directiva de Acroarte. Hay una situación con Yelitza Lora. No quise ni tocar el tema, profundizarlo. Supuestamente Yelitza Lora, se ordenó una orden de arresto en contra de Yelitza Lora. Y supuestamente por un incumplimiento en el pago de un cheque sin fondo. Como que Yelitza entregó un cheque sin fondo. Conozco a Yelitza. Me gustaría comunicarme con ella. Es una amiga que le tengo mucho afecto. Si es así... La superintendencia de banco es muy rígida con la ley en cuanto a cheques sin fondos y eso. Ojalá y sea un simple rumor y se pueda esclarecer todo. Gracias, Robert Sánchez RD, interactúan conmigo y nos escuchamos de lunes a viernes de 5 a 7, KQ94, Sin Filtros Radio Show.